Llegó la hora, ya estamos aquí. Sí, señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Fórmula 1 Virtual. Bien lo sabéis, aquí las carreras no se ven, se viven. Aquí siempre, siempre pasan cositas. Y más que nunca, estos pilotos no tienen ritmo, tienen un flow que no veas, porque son los número uno del mundo, todos los mejores del mundo de Xbox. Lo encontraréis aquí en este campeonato, primera carrera, Gran Premio de Brasil, de este Fury Racing, campeonato por excelencia. Lo volvemos a repetir, pilotos y eSport, cada día más y más. Y estáis viendo en imagen así al actual campeón, el holandés FRA Ron Hart, piloto de la casa de Fury Racing, el cual se proclamó en esa novena sesión campeón del mundo de este Fury Racing con Kowalski, Evans, en fin, todo eso hablaremos un poquito adelante. Tenemos tiempo, nos quedan 13 minutos todavía de clasificación. Buen accidente al entrar de Ron Hart en boxes, lo hemos visto en directo. Cuidado, ahí lo vemos sin neumático delantero derecho. Bueno, bueno está ahí, no se le ve más. Y cuidado, abandona Ron Hart con el tiempo marcado. Y bueno, vamos a hacer la presentación. Vaya manera de comenzar con el accidente del campeón, del vigente campeón Ron Hart. Darle las buenas tardes, porque son las 8 ya y cuarto de la tarde. Agoru, muy buenas tardes. Y cómo no, además hoy vamos a aprovechar todas las carreras que podemos estar así. Hay 16 pilotos y por lo tanto pueden entrar más personas a estar de espectador. Y tú que ibas a estar sí o sí, pero en esta ocasión va a poder estar en su salsa aquí conmigo en cabina en directo. Buenas tardes, tú que... Buenas tardes, Coco. Pues estoy igual de emocionado que tú, porque ahora sí, por fin, voy a tener más participación, al menos en esta carrera. Así que tengo que aprovecharlo al máximo, porque así, mira, no te quedas tan solito narrando. Pues encantadísimo, Duque. Bueno, vamos a ir hablando también, ¿no?, de este pedazo de campeonato como es el Fury Racing, con muchísimas ganas de que empezase. Bueno, tenemos a Gabriel Tadasi. Bueno, vamos a saludar, Duque, a los espectadores, a nuestros formuleros, porque tenemos a Blaster, muy buenas tardes, que está ahí como siempre, un fiel, un VIP de Fórmula 1 Virtual. Y ojo, tenemos a Gabriel Tadashi Kobayashi, muy buenas tardes, crack. Dice que Brasil manda y apoya a BRL, Brazilian Racing League, a los pilotos, como por ejemplo tenemos en pantalla a Bruno Will. Pues nada, suerte para todos los pilotos, para los brasileños, holandeses, suizos, finlandeses, franceses. Tenemos de todas partes del mundo, de todos los continentes, Duque. Por eso es Fury Racing. Definitivamente es nuestro campeonato estrella. Aquí participan los mejores pilotos de todas las nacionalidades. Casi, casi tenemos de los 5 continentes. Pero, oye, ¿quién nos dice que dentro de pocas temporadas no tengamos también pilotos asiáticos, pilotos oceánicos? Todo es posible. ¿Quién sabe? Al fin y al cabo ya tenemos europeos y americanos, que eso ya es mucho, abarcar dos continentes. Muchos, muchos, muchos. Muy buenas tardes a Francisco Jesús Pérez Ortega. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un formulero más que sea incorpora la retransmisión. Y estamos aquí en Brasil, circuito legendario, de los antiguos, de los que dan que hablar, Duque. Y rápido. ¿Te gusta? Pues sí, un circuito, hombre, me encanta. Además es un circuito de los clásicos, un circuito donde aquí la mayor característica siempre es el clima. Aquí el clima es muy random. Te puede llover, no llover, incluso en una zona del circuito estar más mojada que otra. Es un circuito peculiar y donde se han decidido varios mundiales, entre ellos el más reciente, por supuesto, aquel mundial de 2008 con ese final, vamos, de infarto, no lo siguiente. Ese adelantamiento de Hamilton a Timo Glock en la última frenada de la última vuelta. La verdad es que deja sin palabras. Fue espectacular, bueno, esa carrera, madre mía, ¿para qué olvidarnos de ello, no? Bueno, circuito de Brasil,
Este circuito que, bueno, bien conocido también como Autódromo José Carlos Pace, está en Sao Paulo, ya se han disputado 48 ediciones, la primera edición data del año 1972, por lo tanto es un circuito legendario, más, ¿no? Leyenda, donde bien ha dicho Duque, se han producido muchas cosas. La última edición fue el año pasado, 2020, y el mayor vencedor en este circuito es Eric Prost, con 6 victorias, y el mayor vencedor en constructores, McLaren, con 12 victorias, McLaren, ¿eh? Ojo, en sus años dorados. 36 giros vamos a dar a estos 4.309 metros que tiene este circuito. Y ojo, la vuelta rápida la obtiene el señor Max Verstappen con el Red Bull Honda, un tiempo de 1.075, que de hecho estos ya los han pulverizado, porque Ubesaira, piloto de Brazilian Racing League, ha marcado un tiempo de 1.063. Bueno, pues vamos a ir buscando un pilotito que pase por línea de meta. Creo que es un... pues Bruno Will, ¿no? Bruno Will va a empezar la vuelta para hacer la vuelta virtual en la vuelta real con... No, Bruno Will acaba de empezar. Bueno, Shira es el que va a empezar. Zaira va a marcar tiempo. Pues nada, pues la vuelta virtual y real, Max Verstappen con Zaira. Bueno, pues espectacular, como siempre, nuestro realizador poniendo esa vuelta virtual y la vuelta real, la vuelta más rápida real dada en este circuito de Max Verstappen. Quedan 6 minutos y medio para que acabe esta clasificación con Zaira. Cuidado con Zaira, que es un piloto del equipo Brazilian Racing League y uno de los mejores pilotos latinoamericanos y, cómo no, del mundo en Xbox. Duque. De hecho, acaba de marcar récord absoluto del primer sector. Quiere para pulverizar su registro, que ya de por sí es una salvajada. Y vamos a ver cómo termina la vuelta. De momento, cuidado, porque Zaira, yo no lo tenía como mi favorito para ni para pole, ni tampoco así para candidato al título, pero de momento ahí está, ¿eh? Yo conozco un poquito, ¿no? Porque me ha hablado Agustín, me ha gustado también, me ha hablado mucho Espardo, ¿no? De que ellos son también argentino, colombiano, son latinoamericanos. 6-2. Y ahí está, ¿no? Y bueno, puede ser uno de los candidatos a este décimo título que se puede llevar un piloto en la Fury Racing. Antes de nada, quiero saludar a Jaime Pando, a Kelo Carmaster. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, chicos. Gracias por estar ahí. Podéis poner vuestro top 3 si queréis. Y bueno, como te iba comentando, Duque, Zaira va a ser uno de los candidatos sí o sí al título. ¿Y qué me dices de Tico Valsky? Ahí lo tenemos otra vez, otra temporada con el Red Bull, Duque. Y a ver si la temporada pasada empezó ganando, o sea, y más en este circuito, Brasil. Sí, es cierto, empezó muy bien la temporada con altas expectativas, pero se fue desinflando y aparte de Brasil, solo consiguió un podio más, que fue en su propia casa, en Italia, con ese tercer puesto, pero más allá de eso no hizo ninguna otra actuación destacable. O sea, a Kowalski lo que le falta es bastante más regularidad. Vamos a ver si es capaz de ser Kowalski más regular, el piloto italiano. Y ojo, que tenemos en pantalla
A este sí sabe lo que es ser campeón en la Fury Racing. Lo hizo en la octava temporada. Es HZ Evans, el piloto francés de 17 años que va a ser esta temporada, ya mismo con este juego, va a empezar a disputar los Pro Draft de eSports oficiales. Y tenemos la ocasión, la suerte. ¿Quién sabe, Duque, como tú bien dijiste en un directo, que de aquí veamos de aquí a un año o menos de un año a uno de estos pilotos ya pilotando para escuderías como Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren? Definitivamente todo es posible, y con el talento que tienen estos pilotos, nada es imposible. Si al talento le añadimos que ponen mucho esfuerzo, se matan a entrenar, pues ya tenemos la combinación perfecta para conseguir lo que uno se proponga en esta vida. En este caso, los T-Sports es muy posibles para todos y cada uno de los que están aquí presentes. Muy posible. Veíamos ahí a SHZ Evans, el piloto que, bueno, ha cambiado de escudería, que ha dejado Williams, ha fichado por Alfa Romeo. Williams, por lo que vimos, compañero. Precisamente fue la escudería con la que llegó a ser campeón del mundo. Intentó repetir la pasada temporada, pero le faltó algo para consagrar otra vez, para defender el título, que fue al menos una victoria. ¿Sí? O sea, el campeón no consiguió ni una sola victoria en la novena temporada. No sé si la presión... ¡Se ha llevado puesta el Red Bull! ¡Ojo! Accidente de Rojas con Kowalski. Que Kowalski salía de boxes, se ha apartado al lado izquierda y hemos visto cómo se lo ha llevado puesto. ¡Buah! ¿Cómo está la cosa? Empezamos... hemos empezado de momento ya con polémica. Y no solo eso, pegando muy susto ya, Coco, empezamos bien este Fury. Uf. Empezamos fuerte. Tenemos a Sparks, tenemos a Keneal, Joao Pedro, que es compañero precisamente de SHZ Evans en Alfa Romeo. Bruno Will, muchos pilotos de Brazilian Racing League vemos esta temporada, mucho piloto brasileño. FRA, Daylight, vemos la repetición de... ¡Uy, está lloviendo! Del accidente, claro, claro. Ojo, gotas. Queda 1:50 y van pues a tener... Creo que esto acaba así, ¿eh? Uf, fíjate cómo se le iba de atrás, cómo se le fue de atrás y cómo se llevó puesto... Kowalski entra en boxes... Ah, Kowalski. Madre mía, las gotas. Que va a tener que hacer la vuelta de formación. VRT Dom. Madre mía, tú. VS Dralex, Prixili. No, Dylan está en vuelta, no viene mejorando. Esto termina así, ¿eh? La pista ya está imposible. Intratable, además, como tú bien has dicho, ¿no? Los cambios... todos los accidentes. Es que me está diciendo Blaster en el chat que Coco que pilla todos los accidentes. La verdad es que sí. Bueno, pues lo que tú bien decías, este circuito, los cambios climatológicos, Duque, son inusuales y de hecho lo estamos viendo. O sea, es increíble cómo ha cambiado todo. Hemos pasado de soleado a lluvia en 15 minutos. O sea, aquí el cambio climático es bastante radical. Y perfectamente, si esperamos 10 minutos, a lo mejor hasta dejaría de llover y se pondría otra vez soleado. Es lo que tiene circuito. Pues estamos viendo que hay muchos pilotos que están, vamos por a ver ejemplo, en carrera. Dralex. Claro. Vamos a ver en carrera porque ahora mismo no sé, bueno, todos han elegido el blando. Recordemos que la temporada pasada Kowalski consiguió hacer, no sé si fueron 24 vueltas con el blando. Correcto, correcto. O sea, hizo más vueltas con el blando que con el medio, pero hemos cambiado de juego, por lo tanto, no se sabe si la duración de las gomas va a ser la misma que en el 19 o no. Así que los pilotos vamos se ver, porque a lo mejor las ruedas revientan si intentan hacer lo que Kowalski en 2019. Exactamente. Bueno, de momento está... No. De momento está... ¡Ay! Se ve el santo cielo. Vemos que está lloviendo. La carrera puede empezar en seco o bien puede empezar también diluviando, Duque. Nunca se sabe. Y que la carrera sea completamente en agua o se seque o todo en seco. Porque,
Saldremos de aquí de dudas, de aquí a nada. Estamos en el Fury Racing, señoras y señores. Gracias a más de 50 espectadores esta tarde a las 8, casi media de la tarde. Gracias a todos, chicos, por acompañarnos. No olvidéis darle un me gusta aquí al directo, de seguirnos en Fórmula 1 Virtual en Facebook y en todas nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Fórmula 1 Virtual. En Instagram, también más de 2.000 seguidores. Aquí casi llegamos a los 4.000. Casi 4.000 amigos, casi 4.000 formuleros que nos gusta una misma cosa, que es la F1 y en este caso la virtual. Seguidnos, si queréis participar en estos campeonatos, chicos, estáis a tiempo. Ojo, hay noticias de última hora, se está barajando la posibilidad de aplazar el comienzo del campeonato Warp Rookie y el Warp Pro por los problemas y lo roto que está ahora mismo este juego de Codemaster, chicos. Así es que atentos a las redes sociales, para eso seguirnos, como bien hemos dicho, en Twitter, en Instagram, en Discord, para si queréis participar, o bien visitando nuestra página web www.formula1virtual.com. Duque, clasificación, Zaira, primero, Welton, 1-6. Ya no da tiempo, Coco. Te has explayado demasiado y se nos ha ido publicidad, el tiempo. Publicidad. lo que sí, toca. Algo importantísimo, y es que yo creo que lo habrás visto, Perondi tiene sanción de 5 puestos, así que va a salir noveno, en teoría. Bueno, pues no sé si realización va a poner la imagen ahora mismo que tenemos en boxes. Para ver que lo vean los espectadores, o se lo dejamos después del pit stop. No, nos va a poner la imagen. Está soleado ahora mismo en el circuito, en el box. Ahí vemos, sí, pero no cantemos victoria, no vaya a ser que llueva más adelante en la carrera. Ay, bueno, pues estamos aquí con, bueno, si tenemos la imagen de algún onboard, ya que dices. De algún piloto que esté ahí manejando, como ponen. Ah, genial, FRA genial. Pues nada, vamos a ver poner el onboard de FRA genial. Vaya hombre, qué mala suerte. No me abuses de las cuatro cámaras, No me abuses. Bueno, pues vuelta de formación. Esta es una vuelta de formación rápida, así es que, chicos, no os mováis. Volvemos en un plis plas para dar la salida de la primer Gran Premio de Brasil. Pues señoras y señores, preparados Duque, preparados Goru, porque el espectáculo de los eSports de Fury Racing, temporada 10, está a punto de comenzar. Vamos a ver que no se bugue como el otro día. Bueno, ahora parece que sí. Semáforo rojo, 3, 2, 1. Arranca, no arranca. Arranca el Gran Premio, comienza la temporada, Duque. Vamos a ver la primera curva de las S's de Senna. Se han puesto en transparente casi todos los tres primeros. Lo vemos ahí como en fantasma. A ver. Ojo al bugueo. Cuidado que tenemos limpia, otra vez. Tenemos lío de posiciones una vez más. Ronjas no está, sí, segundo. Segundo, a ver quién está, que no lo veo. Kowalski.
Y el primero, ay, espera, que mía, esto es una locura. Vale, vale, se actualiza, ahora sí. Shira ha mantenido la primera posición frente a Kowalski, Evan, no, Pedro, genial. Perondi, que ha ganado 3 posiciones. Cuidado con Perondi, que salía el noveno, ya está sexto. Y recordemos que este piloto terminó la temporada número 10 con 2 victorias consecutivas. O sea, está en racha, viene con ganas, sí, de comerse el mundo, de conseguir la corona, que todavía no la tiene. Y vamos a ver si esta es su temporada. Bueno, Duque, ¿cómo ha comenzado? No ha gustado ni una vuelta. La vamos a dar ahora mismo con Zaira comandando, haciendo récord de todos los sectores. Pero cuidado, que ADT Kowalski está muy cerca, lo tiene al acecho. Y SHZ Evans no quiere perder también comba de Kowalski, al igual que Joao Pedro, Perondi. Ojo a los Brazilian Racing League, que se están preparando esta temporada, Sí. Desde luego tienen muy bien posicionados a sus pilotos, están ahí cuarto, quinto, séptimo. Bueno, esto ya es un bugueo, ya no sé si están adelantándose, no. Se mantienen las posiciones por ahora. El único adelantamiento que sí se ha efectuado ha sido el de Dylan sobre Kenial, que veíamos ese cambio de flechitas. Pero más allá, nada más. Lo que pasa es que el juego está rotísimo, ya lo vimos ayer en el Wings F1, así que Coco, ve preparándote la mente, ve refrescándola, porque la vamos a necesitar, porque como esto se vuelva a buguear, vamos a tener que comentar y explicar a la gente quién va primero, quién va segundo, tercero, cuarto, a pesar de que la tabla de tiempos diga lo contrario. Pues vamos a estar atentos a todo ello, Duque, pero recemos, porque esto no se buguee. Yo ya estoy con los dedos cruzados. Tenemos a Kowalski en segunda posición a más de medio segundo, con vuelta rápida incluida, ahora 1:09.4 en la vuelta número 3. SHZ Evans, tranquilo, manteniéndose en la distancia, al igual que Joao Pedro. Bueno, cuidado, con la salida de que 0-0 con Kenial, le acaba de adelantar. ¡Se va, se va! ¡Accidente! ¡Accidente del Ferrari! Kenial, accidente del Ferrari. Y cuidado, su compañero de equipo que viene por ahí, no está siendo un buen comienzo para el equipo Ferrari. Cuidado, el equipo de Cavallino rampante, los dos pilotos que están hoy están 15º, 16º. Así es que, cuidadito con Ferrari, que... Y bueno, que Neal puede... está tocado, ¿eh? O sea, seguro que tiene daños en el alerón, el golpe ha sido fuerte y encima ha sido frontal, por lo tanto el alerón tiene que estar roto sí o sí. Ahí vemos la repetición. Tardamos un poquito más en verla. Bueno, la tardan los espectadores más que nada, porque son los que... Ahí está, el choque ha sido frontal. Definitivamente el alerón está hecho pedazos. Mira, le pasa ya a su compañero de equipo. Y nada, que va a tener que parar en boxes. Uf, pues inicio de campeonato bastante mal afortunado para Kenial, que bueno, ha sido error propio. Tampoco es que haya tenido mala fortuna, porque realmente él se ha ido. Pues Kowalski está rodando. Yo sé si ha perdido el sonido, Duque. No, estoy aquí. Ah, está aquí, vale. Perdona, pensé que no te escuchaba. Y bueno, tenemos a Kowalski, que está enganchadísimo, está en fire. Le gusta este circuito, por lo que sabe el piloto italiano, sí. Duque. Después en este circuito va rapidísimo. Pero claro, no se trata de ir rápido solo en uno o dos circuitos. Se trata de ir rápido en los 10 que hay. Porque si Kowalski quiere la corona, para empezar debe mejorar su punto más débil, que es la regularidad. Pues tenemos el placer y la ocasión de también de tener a Zaira, que lo vemos con muchas ganas y muy buen flow. Duque, va un buen ritmo. De momento la revelación está siendo en esta carrera por el momento. Corre en casa, eso también quieras o no, pues bueno, te da ahí un plus siempre. Y vamos a ver, ¿no? Kowalski de momento le sigue muy de cerca. Llevan también, o sea, dos pilotos ya experimentados en este campeonato y que saben lo que es ganar, saben, en el caso de Van, saben lo que es ser campeón de la Fury. Vamos a ver si irá, es capaz de sostenernos. Vamos a ver, vamos a ver el ritmo
que marca el piloto brasileño, como bien dices tú, Duque, el sapunte de, bueno, el correr en casa te da ese, ¿no? Ese hype extra que necesita un ese piloto. Ese hype de querer ganar, por supuesto. Exactamente, evidentemente. Y nada, ahí está, tirando del carro, que no debe ser nada fácil, lo sabemos. Tira del carro, cuidado, porque estoy viendo ahora mismo. Estoy viendo a VRT Tom, que acaba de pasar a Dylan ya. Va con medios, octavo, y está muy cerca. Si juntamos las diferencias, está muy cerca del líder de carrera. Y con neumático medio puede ir a una parada. Los del blando solo podrán hacer una si juntan el duro. En el medio, en teoría, no deberían poder llegar hasta el final, según la estrategia prevista por Pirelli. O sea, si montan medios, no llegan al final. Si montan medios, los que van con rojos no llegan hasta el final. Entonces, la referencia no la tiene que dar un VRT2, que lleva 5. Tenemos que mirar también los de duros. Drasler, que pone ahí 0 vueltas, pero bueno, lleva 6. Vamos a fijarnos muy bien cuánto aguantan los duros y los medios también. O sea, hay que aquí vigilar más o menos para calcular cuál puede ser la estrategia. Que por supuesto, una cosa es lo que diga Pirelli y otra cosa lo que sean capaces de hacer estos. O sea, claro. Ya vimos la temporada pasada cómo Kowalski eso se es. Metió la estrategia de Pirelli por el forro y le salió bien. La verdad es que el piloto italiano Kowalski, que lo tenemos ahora mismo en imagen, como bien dice Duque, hizo una auténtica exhibición la temporada pasada con 24 vueltas en esos neumáticos zapatitos rojos. Y como bien dice Duque, se pasó por el forro. Le damos las buenas tardes a Equipos Driver Show, Nico, que nos saluda, el auténtico otro crack, también gran piloto italiano de Equipos Driver. Nos saludamos, que está desde Italia viéndonos. Así es que un placer, como siempre, tener a amigos, ¿no? Ahí atentos a lo bueno. Aquí está SHZ Evans, el piloto francés también. Yo no lo tengo todo muy claro, ¿eh? Ahora mismo, Duque. A ver, es que es muy difícil hacer una predicción, ¿eh? Es que esto es un trenecito constante. Es una, como tú bien dices, una serpiente de colores. Es lo que tiene. Y van todos tan. Es que el ritmo entre ellos es de tan poca diferencia. Está todo tan igualado que, claro, al ocurrir eso, lo que sucede es que es muy difícil acercar al sea al de delante y también alejar al de detrás. Y más ahora que tienen todos DRS, pues se forma un tren que es que no hay quien se separe de él. O sea, estamos viendo que los seis primeros están en menos de un segundo entre ellos. Ahí hay un trenecito de seis coches. Luego ya Bruno Will lidera otro trenecito de otros seis coches. Bueno, pues el líder, bueno, el líder, digo yo, el vigente campeón, el que tiene que defender la corona, Ron Hart, rodando sexto. Bueno, el momento está enganchado, ¿eh? No se le ha ido la cabeza de carrera, está enganchado. Por eso te digo, que está ahí Ron Hart enganchadísimo a Perondi, a los dos. Es importantísimo, bueno, porque como pierda el DRS, va a perder ritmo y cuidado que Bruno Hart, porque ahora está 3,4, Ron Hart. Es probable que se esté escapando gracias también al DRS, pero me interesaría saber qué es capaz de hacer sin el DRS, a ver si se escaparía o no de... Cuando uno está tirando del carro, Duque, ¿no? En este caso de su monoplaza, el que está tirando en este caso es Zaira, y ve por el retrovisor lo que estamos viendo ahora nosotros, ver a Kowalski, a Evan, todos enganchadísimos, ¿eh? Ves ahí uno detrás de otro con su espacio exacto para cada uno, medio segundo, seis décimas. O sea, es impresionante el espacio que se mantienen entre ellos, seis décimas. Que te vas fijando poco a poco en cada detalle. ¡Buah! Y es que también hay que decirlo, ¿eh? En este juego también existe el aire sucio, ya existía en el anterior. Es tan difícil mantenerse pegado al de delante durante tanto tiempo que tiene muchísimo mérito. Y bueno, también por supuesto Shira, que se está defendiendo, vamos, o Mad Max elevado al cuadrado, porque no se está defendiendo de un cualquiera, se está defendiendo de ADT Kowalski, que tiene DRS, que tiene ERS, pero aún y con todo eso no es capaz de pasarle. Ya, pero es que me he quedado sin... Perdonadme, me estoy quedando sin batería. Estoy intentando bueno, no pasa nada, de momento por la séptima posición también tenemos una lucha muy bonita.
porque Statham, que ya ha llegado a Bruno Will, tiene DRS, Bruno Will no lo tiene, está totalmente vulnerable, al igual que su compañero de filas, en este caso Sida. Vamos a ver si él también es capaz de retener a todo el trenecito que le viene por detrás, o por el contrario, inclina la rodilla y cede ante VRT Dom, que recordemos lleva estrategia diferente, esos neumáticos medios o zapatitos amarillos, como le gusta decir a Coco. Y vamos a ver qué efecto tienen, ¿eh? Desde luego va a durar más que nadie su Steam, así que vamos a ver qué pone más adelante. Intentar a rojos, para mí me parece un poquito jugársela demasiado, pero estos pilotos saben lo que hacen, así que yo mejor no digo nada. Bueno, ya estoy ok, perdonadme, no he tenido la previsión de tener el móvil. Bueno, Tony Morales se preocupa por nosotros. Tierra. Buenas tardes, Tony. Gracias, Tony, te queremos. Te queremos, José. Tony. Buenas tardes, José, también, que está ahí. Creo que es Uda José. Nuestro gran Uda José, pues sí. Del equipo de Fórmula 1 Virtual, también todo el día currando, preparando cositas en las redes sociales, en Instagram, en la página de Facebook, en Fórmula 1 Virtual Directos, también el grupo de Fórmula 1 Virtual, todas las redes sociales, chicos, Twitter también, todos los días cositas, retuiteando lo mejor que hay en el online, chicos. Cuidado, seguidnos, ahora sí que ha pasado, ¿eh? Ahora sí ha pasado Bruno Will. Séptima posición ya para el piloto de Red Bull, y vamos a ver ahora el ritmo que tiene. Ahora va a tener aire limpio, será capaz de llegar a flow. Ahora mismo, según la estrategia de Pirelli, que la ventana de los blandos está ya abierta. Por lo tanto, van a empezar a decaer. Pues así que vamos a ver si Ira es el que marca el ritmo. Es el que, en teoría, a priori, debería ser de los primeros en entrar. O, bueno, vamos a ver quién se la juega, quién intenta hacer un undercut, porque aquí el undercut es poderoso y, claro, imagínate, Rojas lo lanza y puede ganar perfectamente un par de posiciones o tres. Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, ese es el cuidado. Porque... O sea, sí, claro. Como Rojas o Perondi lancen undercut, cuidado, porque, claro, van a salir delante de Genial sin problemas, van a estar... Mira, si la entra. Sí, pero escúchame, el líder de carrera, del cielo... Protege. Sí. Mirado, has echado un vistazo al cielo, se ha puesto oscuro. Espera, antes de que diga nada, mi predicción, Pedro de la Rosa, va a decir que hoy llueve. Ojo, la buena. Ojo. Esta tiene, o sea, que llover. Por mis narices, o sea, que esta tiene que llover. Es todo lo contrario. Todo lo que diga Duque de la Rosa. Bueno, es lo contrario. Él ha dicho. No confías en mí. No confías en mí. Sí, sí. Si lo vimos anoche en el Will. Lo vimos en el Will. Bueno, pues es que un ave no significa nada. Sí, decimos. Bueno, mal. Que me dejas en ridículo. Vale. Disculpe usted. Bueno, pues tú que. Bueno, pues si ha salido el 13, cuidado. Cuidado que Drasle está delante a 2,2. Puede que le estorbe un poquito, Y vamos a ver qué hacen los de delante. Kowalski ahora es el que lidera la carrera, el que lleva el peso. Y a ver cuándo decide entrar. No me fastidies, empiezan a cargotas. Te lo he dicho. Ojo la predicción, Pedro de la Rosa. Ojo, que va a acertar que esta vez. Duque de la Rosa, saque los abanicos, que nos llueve y va a hacer un calor del carajo. Míralo, Tony. Duque de la Rosa, ahora, sí, ahora. Señor. Germán, ahí está el crack, Germán. Bueno, pues ahora mismo el señor Sira tiene que estar tirándose de los pelos diciendo, ¿pero qué he hecho? Exactamente. Porque como se intensifique la lluvia, habrá hecho la peor bifia de la historia. Un estilo Max Verstappen el otro día en Silverstone. Está lloviendo. Si pones la cámara on board de cualquier piloto, empieza a caer más. Vamos a ver cuándo se moja la pista. Porque, a ver, también hay que decir que los blandos el sector 2 tienen que estar en su fase final de rendimiento. Por lo tanto, claro. Quizás estén esperando un poco a que llueva, a que empiece a llover un poquito más, ¿no? A que se moje la pista, yo creo que sí. Claro. Hombre, conociendo a Kowalski, así, sí. Sí. Conociendo a Kowalski, sí. El tío va a aguantar 30 vueltas si es necesario hasta que se moje la pista. ¡Boxes! ¡No! ¡Ha hecho el amago! ¡Mira qué amago ha hecho Kowalski!
No, es que ahí se pegan muy a la izquierda. Ojo, ventana de parada abierta. El menos metros posibles. Ventana de parada abierta ahora mismo, Duque. Así es que atentos, porque ahora sí, sí que sí parece. A ver, pero ser... es que entrar ahora es tontería. O sea, estás viendo que está lloviendo, no entres. O sea, aguanta todo lo que puedas. Se irá adelantado ya Draxler. Madre mía, se irá. Creo que ya hemos encontrado su punto débil. La estrategia. Ahí va. Brick sigue adelantando. A Spark se coloca por delante. Ese Alfa Tauri adelantando al Williams. Con neumáticos rojos, que tiene que estar ya en su fase fin. Ah, no, lleva medios. El que lleva rojos es Spars. Eso es. Vale, vale, no, eso medios. Sí tiene sentido, porque claro, el rojo tiene que. El rojo está ya en las últimas. El medio va, empieza a funcionar un poquito mejor, pero claro, en estas condiciones de pista donde el agarre va a empezar poco a poco a descender, te conviene tener más neumático blando. Porque quieras o no, aunque lo tengas desgastado, te da más agarre que cualquier otro neumático. Y también tiene una ventana de temperatura más asequible, o sea, se calienta más fácil y en temperaturas bajas funcionan mejor. Todos pues vamos a ver, cuidado con Joao Pedro, que se acerca también a su compañero de equipo. Parecía por un momento que Kowalski se escapaba a casi un segundo, pero rápidamente van le ha dado caza. Y cuidado Ronjar, Ronjar descolgado. Sí, lo estoy enfocando ahora mismo a Ronjar y vemos que se ha descolgado un poquito, no quiere tomar riesgos quizás. Es un piloto que asegura puntos, Duque lo ha demostrado evidentemente, es el vigente campeón de la temporada pasada y con victorias, ojo. No, no, la regularidad le llevó también a ganar el campeonato y por supuesto la doble, bueno, dos victorias que consiguió. El único junto a Perondi en repetir victoria, porque tuvimos 8 ganadores diferentes en 10 carreras, algo impresionante y que vamos a ver si logramos superar con 9 ganadores en 10 carreras, lo cual ya sería, vamos, espectacular. Sería la leche. Pues vamos a ver. Bueno, mira, nos dice Tony que tiene que llover mucho, Sí. Tiene que llover mucho. A ver, sí, es cierto. Tiene de momento la pista no está para intermedios todavía. No. Y mientras se mantenga así, el más beneficiado va a ser Sira. Porque los blandos se van a venir abajo y Sira, quieras o no, les está recortando tiempo. A los eso de es. Cabeza. De hecho, y ya Sira... está justo encima de Spar, le va a pasar ya con el DRS. Entra Dylan. Pues Dylan entra, cuidado, a ver qué pone. Entra Draxler también. Draxler, perdón. Y Sira ya en décima posición. Tiene ahí ya adelante al noveno y octavo. A ese ya se arriesga. Dylan se arriesga. Pone intermedio. Bueno, pues Dylan el primero. Pues, y Draxler también, pone intermedio. Wow. Ojo, problemas. Mucho riesgo están tomando. Sí, sí, bueno, pero de aquí de repente puede empezar a llover fuerte, Duque. Y lo que tú dices, esos neumáticos se está mojando, vueltas. Pero todavía no está lo suficientemente mojada. Aunque mira, ya Kowalski está teniendo contravolantes, dificultades para llevar el coche. Evan también, madre mía, y esos contravolantes. Y Kowalski casi un segundo de diferencia. Tiene un segundo. ¡Ojo! Pierde el control Prixili. Le pasa por detrás. Zaira, que está en la pista no está para bromas. 0-0. Y vemos la pista ahí ya no está para bromas. Y vamos, entran. Kowalski entra. Boxes, baile, llevan boxes. También. Joao Pedro no. Joao Pedro lo va a pasar riesgo, mal, ¿no? En esta vuelta. Riesgo para Joao Pedro, Vamos a ver. Bueno, a ver también Kowalski, cómo van los intermedios. Para Perondi, para Evan. Paran todos, Dom que no segundo. Entra, Kowalski por delante Dom de Evan. Se mantiene, ¿no? Kowalski por delante de Evan, sí. Pero Sira sale también. Ahí, cuarto, quinto, sexto y Ronjar pues, también. Sira acaba de hacer una picia, porque Sira tendría que haber entrado, para mí. Ojo, a ver, también es cierto Prixili, que... Mira el neumático, mira. En boxes. Mira, vamos a ver la diferencia. El neumático medio sí, de mira, Prixili ahora Perondi en teoría... Perondi. Mira, sí, cómo se acerca Prixili. Vaya. Prixili ya no puede mantener el coche en pista. Pero claro... Buah. Es que adelantar aquí es imposible, ¿dónde te metes? Ahora hay un hueco, se ha abierto un hueco y se mete Perondi para adentro. Y ahora se verá quién ha arriesgado, sabiendo, claro, evidentemente, ellos saben si va a llover o no va a llover. Y quién optó, ¿no?, en clasificación por meter unos reglajes más pues para lluvia o no. Sira se va a disolver
y lo que parecía ser una mira. Que estaba aguantando muy bien a Kowalski, ahí le pasa por fuera el susodicho. Lo que podía haber sido una victoria, un podio por lo menos, se va a convertir en a lo mejor un sin puntos, porque todos los de detrás han puesto ya intermedios y a ver dónde sale. Esta vuelta ha perdido muchísimo. Y yo, Pedro, también, por supuesto. Y box y Dom, lo mismo. Para Zaira. Box Zaira, Joan. Vamos Pedro, a ver dónde salen. Dom. Entra todos. Vamos es que a ver lo que han perdido, Una vuelta, dan solo una vuelta más, Tardar una vuelta más. Y les va a costar caro. Muy, muy caro. Mira dónde se van Shira y Prixili. No cambia alerón importante, No ha habido apenas roturas de... Quitando, bueno, el accidente de... No, más allá de Kenial. Exactamente. Mira dónde... Costado carísimo. Décimo segundo. El haber hecho la parada sabiendo que iba a llover. Bueno, no sé si lo sabía, pero hombre, el ingeniero normalmente te avisa cuando se acerca probabilidad de lluvia. Uf, pues... es cierto que todavía falta mucha carrera, o sea, hemos llegado apenas al Ecuador. ¿Y quién nos dice que esto, que no puede ser un safety car ahora? Y por arte de magia se vuelva soleado otra vez, porque vamos, en Brasil ocurre de todo. Por eso es un circuito que encanta, ¿no?, a la gente, porque es un circuito donde ocurren cosas impredecibles. Siempre pasan cositas. Respecto al clima, carrerones como los de 2008. O 2012 también, recordad. También. Esa batalla Alonso-Vettel, donde por unas vueltas Alonso rodaba en posición de campeón del mundo, y la lluvia, luego que si seco, que si vuelve a llover otra vez, que si luego extremos, una locura total. Pues bueno, ahora Kowalski lidera una vez más, ahora sí con una ventaja un poquito más cómoda de 1,5 sobre Evan. Perondi a un segundo, Ronjar a un segundo, parece que ya se han abierto un poquito la brecha entre los pilotos. También para tener visibilidad, ¿no? Porque ahora Car significa tener menos visibilidad, porque te va a tirar todo el spray en la cara. Yo he visto ahí un poquito unos rayos de sol, yo no sé lo que puede suceder. Buenas tardes, bueno, a Raúl. Yo ya me quedo satisfecho, yo ya he acertado el que iba vaya, a llover, vaya, así vaya, que vaya. A mí ya no me compliques la vida. Vaya, 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 que no se quiere mojar más el Duque de la Rosa aquí de Fórmula 1 virtual. Bueno, bueno, bueno. No, que ya de momento has acertado la lluvia, dejas eso por verdad. Los suelos. Me dejas sin dignidad y ya no vuelvo a la cabina. Bueno, pues vamos me doy de baja por depresión. Qué cabrón. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repaso a cómo está ahora mismo la situación de la carrera. 20 vueltas, nos quedan 16 giros y tenemos a ADT Kowalski liderando de nuevo. Otro gran premio, otro año más de momento, el Red Bull. Y con distancia a SHZ Evans, que está casi cuidado, en 2 segundos. Cuidado, Shira adelantando a Spars. Shira recuperando posiciones, Está claro que tenía ritmo para estar en cabeza. ¡Uy! Espera, que Spar se defiende. Spar se defiende ahí por fuera, la aguanta en la 2. Vamos a ver, ahora tiene interior en la 3. Se tocan dos veces. Madre mía, a puntito Spar de hacer trompo, pero lo ha sabido controlar. Madre mía, que van al límite, No se cortan un pelo, esté mojada la pista o no. Aquí, a fondo, vía tabla y nadie cede. Ahí está. Y bueno, tenemos a Bruno Wilcón. Thailand, la lucha por la sexta y séptima plazas en un pañuelo. De momento se mantienen estas distancias. Joao Pedro está en tierra de y nadie. Cuidado, Perondi, igual... que se está acercando a Evan, que parece que la lluvia no le está sentando muy bien, porque se está alejando de Kowalski. Uy, es para fuera. Cuidado, que puede haber ¡ojo! Y coche uy, seguridad virtual. Uf, pues casi la acierto, casi le doy. Casi le atino. Madre mía. Uf. Bueno, esto va a ser un respiro para los pilotos. Pequeño respiro. Estaba viendo la acción, la repetición que captabas. Uy, ya ha captado nuestra realización. De bueno, aquí nos pone Raúl. Estuvimos en la cumbre. Sí, aquí seguimos dándolo todo. Y va a ser por mucho tiempo, Tú tranquilo, Raúl, que si vamos quiere, a estar a tope. Si Dios quiere, el coronavirus nos deja. Muchísimo quedar.
Bueno, se relanza pues otra vez la carrera. Vamos a ello. Y vamos a ver cómo termina esto, ¿eh? Perondi se ha acercado más todavía a Evan. Segundo, pero claro, estamos en mojado, lo que significa que el DRS está inoperativo. Por lo tanto, ahora el adelantamiento hay que currárselo más. Y por detrás Ronjar, cuidado, que estaba descolgado, pero gracias a la lluvia se ha vuelto a enganchar. ¿Sí? Eso sí, tiene 3 segundos de sanción, que ahora mismo no le harían perder posición, pero como Joao Pedro se acerque por detrás, un safety car inoportuno, le pueden arruinar completamente la carrera. Pues cuidado con el vigente campeón, FRA Ronjar 3, que está ahí al acecho de Pérez de Perondi. Que este está también controlando a Evan en este momento, como tú bien has dicho, cada vez más cerca. Y Evan cada vez más lejos. Bueno, le he recortado 3 décimas ahora a Kowalski. Sí, a ver, yo creo que Kowalski está más bien gestionando, en el que Evan se acerca, yo creo que aumentará el ritmo. Bueno. Va quedando cada vez menos. Es que Kowalski es un pilotazo, pero es que tiene un gran punto débil, que para campeonato, pero para un campeonato es demasiado importante y no lo tiene, que es la regularidad. Ese factor es el que le falta para ser campeón. Porque es buenísimo, pero no te sirve de nada ser muy bueno en una o dos carreras si en 5 o 6 no estás a la altura. Eso es. Bueno, pues. Pero bueno, queda muchísimo campeonato. Está apenas en la primera carrera, así que de momento, claro, el año pasado. Y faltan pilotos. Claro, también, eso hay que decirlo. Por ejemplo, Hawk, que el año pasado, la temporada pasada, no ganó ninguna carrera, pero se quedó cerca. Muy cerca. Puede ser que ganase alguna, como hubo tantísimos ganadores esta temporada. Sí, hizo poles, me acuerdo. O sea, creo que hizo 2 o 3 poles, pero le faltó rematar. Eso es. Fue como raro como Evan, ¿no? Evan no ganó ninguna carrera, muchos podios, eso sí. Pero aún así llegó con opciones al título. Sí, hombre, también Bahrein le dejó casi con las opciones por los puntos. Hay que recordar ese accidente en la curva número 2 de Bahrein, que fue, impensable para Evan, porque Evan no es un piloto que abandone abandona casi nunca. Un piloto muy fino, que comete muy poquitos errores, muy regular. Y ganarle un campeonato a Evan tiene su mérito, porque el tío, de verdad, cuando no está para ganar, siempre lo ves ahí en posiciones de podio, top 5. Y claro, alguien con esa regularidad es muy complicado darle alcance. Pues mira, buen apunte ese que has dicho con respecto al año pasado. Si tuviésemos imágenes, ¿no?, de la temporada pasada, pues podríamos comparar, ¿no?, 2019 y 2020, Duque. Pues sí, a ver. Es que creo, si no me equivoco y la memoria no me falla, es un calco esta carrera de 2019. O sea, sí, ahora mismo, se puso a llover a mitad, no, a final de carrera, y el único que aguantó los neumáticos hasta el final fue Kowalski. El único que llevó los neumáticos al límite, al extremo, 24 vueltas, mientras que los demás hicieron su parada. Y le salió bien la jugada. Por poco le quitan el primer puesto antes de parar. Porque, se la jugó de una manera impresionante. Ya las últimas vueltas no tenía neumático. Estaba yendo a paso de tortuga. Pero el que arriesga no gana. Y que se lo digan a Kowalski. Se la jugó, le salió bien la estrategia. Y empezó siendo líder del Mundial. Le duró varias carreras, todo hay que decirlo. O sea, le duró, hasta Austria o por ahí. Pero claro, luego empezó a decaer, poca regularidad, y no sé si tuvo 1 o 2 ceros. Y claro, un cero en este campeonato, yo siempre lo he dicho, en la temporada, desde la temporada 8, un cero en un campeonato tan igualado como este te cuesta carísimo. Muy, cierto, muy caro. Cierto es. No te cabe duda lo que acabas de decir, Duque, porque aquí si algo va con décimo, cuando podría haber estado luchando por la victoria. Y todo por eso es la estrategia. Lo mismo, genial. También ha pasado cabeza. Probablemente vaya a quedarse sin puntos.
Vamos a ver, todavía queda carrera, pueden pasar cositas, siempre pasan cositas en Fórmula 1 virtual. Tenemos a Tom, ya lo vimos ayer con Miguel Sandwich, el líder de ya carrera, yéndose solo. ¿Quién nos dice que Kovalski no puede cometer errores? Que ahora mismo lo es verdad, complicado, ¿no? Porque tiene cómodamente diferencia con Evan, pero Miquel Ney también estaba en esa posición exacta, o sea, metiéndole tiempo al segundo. Carrera cómoda, a priori parecía. Y mira, cometió un error. Pues Bruno Will, todo se ha dicho aquí, hasta que no se cruza meta no se gana las posiciones, así que que los se metan esa frase en la cabeza porque es importantísima. Hasta que no cruzas meta, nada está dicho. La bandera de cuadros, qué importante es pasarla. Eso es lo más importante, pasar la bandera de cuadros. Luego ya veremos la posición, las sanciones, que no hay muchas. No hemos visto que hayan sancionado a muchos pilotos. La más destacable es la de Roja. Ahí va. 3 segundos. Se muestra Bruno Will, se escuchaba la grada como rugía al ver su piloto brasileño, el piloto de ¿Soy casa. Yo o ha dejado de llover? Ay, la madre. Ojo. Mario, como se seque la pista. Un momento ha dejado Ojo, de llover. Y aquí llega rápido, ¿eh? Ojo. Sí. Uy, atención, hay Prixili con ellos. Se han tocado y Prixili se va al muro. Prixili al muro. Eso puede ser sanción, ¿eh? Eso van a tener que revisarlo los comisarios. Prixili al muro, el alerón roto y probablemente vaya a tener que entrar. Porque si algo es importante en agua es la aerodinámica y como tengas un trozo de alerón roto, pierdes ya muchísimo. Entra Kowalski. Ojo, va a montar Slicks. Atento a la prueba, entra Evan también. Kowalski. Entran todos. Entran todos. Ron Harper. Todos en batería. Evan, Pedro, Duque. Se mantiene. Rojos, se mantiene yo, Pedro. Rojos para Kowalski. Vamos a ver si se todos han precipitado todos. Lo Perondi. Neumáticos, zapatitos rojos todos, ¿eh? A volar. A volar sí. Por Brasil. A ver, obviamente, yo, Pedro, Tom, no están entrando porque si no perderían tiempo. Porque Kowalski ha entrado, también ha entrado Evan, que son sus compañeros de... Shira también entra. No, no entra. No entra, claro, es que no puede estar adelante. O sea, ha perdido prioridad en el equipo. El que va adelante siempre tiene la prioridad de querer, de si quiere parar primero. Evidentemente, el que va adelante siempre tiene esa prioridad, si quiere para adelante eso, ¿no? Y eso pues cuidado, Kowalski, que ha perdido muchísimo. Mira dónde está Evan. Estaba a 4 segundos. Está ya a 0. Pues... Bueno, ¿qué ha pasado Ojo. Ahí? Sí, seguramente la habrá tenido boxes, tráfico ¿eh? En la salida. No habrá podido Puede salir ser. Porque le habrán estorbado. Puede ser que haya tenido ese Bueno, problema. Pues volvemos a tener carrera, ¿eh? Parecía que Kowalski tenía ya ventaja cómoda, pero le han fastidiado, bueno, le ha fastidiado el pit stop y Evan se le ha vuelto a echar encima. Pues estamos en la vuelta 27, menos de 10 para acabar. Ahora mismo está todo en el aire, ha dejado de llover, esto se ha secado ya, Duque. Mira que te lo he dicho, el clima es random. Aquí puede llover, secarse y volver a llover. Vamos, segundo cambio de clima, por así decirlo. Primero hemos pasado de soleado a lluvia y hemos pasado de lluvia a nublado. Nublado, saldrá el sol, rendirán más estos rojos. Vamos a ver el ritmo ahora de los pilotos. Se les quitan. Pues cuidado, Shira ha adelantado a Eke y a. Cuidado, Saida, ahora, el ritmo que puede tener, Cuidado que iba muy rápido en seco. Y cuidado que puede salir delante de Bruno Will, Sale delante, les ha hecho un overcut. ¡Oh, my God! Ahí lo tenemos. Claro, es que también, todo hay que decirlo. Bueno, Evan 3 segundos. ¿Seguro? Sanción para Evan. Hay que decir una cosa. Y es que la gente se estará preguntando por qué Shira, habiéndose quedado una vuelta más con intermedios, lo cual debería haber perdido muchísimo tiempo, ¿por qué ha salido delante? Muy sencillo, porque tanto Bruno Will como Dylan han perdido muchísimo tiempo en los boxes, dado que han entrado todos en batería, lo cual no te permite salir porque están pasando coches, o sea, serían safe release, y eso no te lo permite el juego. Por lo tanto, Shira ha parado una vuelta más tarde y les ha adelantado. Eso se llama overcut. Pues
Overcut, bien explicado, no cabe duda, es el señor TCC Duque, nuestro Duque de la Rosa de Fórmula 1 virtual, que bien explica el Duque, de verdad. Oye, no me extraña. Bueno, muchas gracias. Tío. Cuidado, Roja, gracias. Roja, el campeón de la fábrica, ya va con Perondi. Cuidado, que tiene ahí, ahí. Se ahí pega. Se pega, se pega, esto le viene genial a SHZ Evans, que puede abrir un poquito de hueco sanciones, y enfocarse en Kowalski, ojo. Perondi ahora mismo está segundo, se irá adelantando a Dom, se irá sexto. Cuidado que puede salvar la carrera, puede salvar puntos. Shira puede se cosa, por lo menos puntuar, algo que parecía casi inviable dado a su, bueno, su errónea decisión estratégica. Pero lo he dicho, hasta que no se cruce la línea de meta, nada está escrito. Shira estaba rodando detrás de Tom y de Bruno Will y ya les ha pasado a los dos. Y va por Joao Pedro, que lo tiene a 9 segundos. Difícil que lo coja, pero bueno, Joao Pedro no sé si tiene sanción, ¿eh? Vamos a ver. Rápidamente. Bueno, de paso, mira, voy a mirar a Kowalski también. ¡Wow! Perondi, ¿cómo bloca? Rueda está en casa cada vez que pasa. Bueno. Por línea de meta, ruge. Ahora mismo el estadio, cuidado, que se tiene que defender del ataque del vigente campeón de FRA, Ronjar 3. El holandés que quiere dar caza al piodo brasileño. Ay, 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 ese hype, Duque. Mantiene ahí la tercera plaza, es que ahí hay un puesto en el podium y muy importante, esta lucha a Evans le está veniendo genial, se mantiene ese medio segundo, Perondi está mirando como un auténtico jabato, sabe que tiene sanción de 3 segundos el piloto francés que rueda segundo, ahora mismo a 2 segundos y 6 décimas de ADT Kowalski, el piloto italiano. Ahí está, Tony, ahí tienes el resumen de cómo va ahora mismo la carrera, crack. Y ahí está el piloto italiano, en tierra de nadie, sacando, tirando, sabiendo que puede repetir ahora mismo el mismo resultado que la temporada pasada. Bueno, interesante. Duque, ¿estás ahí? No, hemos... Ah, vale, un problema de conexión. Vale, pues vuelta rápida para BRL, Bruno Will, 1.095 y Kenean, sanción de 3 segundos le acaban de meter para el piloto de Fury Racing Association, que es el organizador de este espectacular campeonato. Buenas, buenas horas, Duque. Te había perdido, Sí, 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 es que justo estaba mirando las sanciones y como que se me ha quedado pillado el juego. Y os... Bueno, pues sí, estamos viendo ahí las acciones. Y bueno, tenemos a Eke en el top 10 luchándole a Dynam ahora mismo. Esa novena plaza al piloto de McLaren. Vamos a ver ese Haas. Si, bueno, por lo menos virtualmente le pueden dar nombre, ¿no? A ver, a ver. Pues bueno, ahora mismo está en posición de mejor puntos. El McLaren, pero tercero. Pero delante de Van. Le acabo de meter una pasada, Eva. Y se pone segundo. Ay, casi lo hemos visto antes de la primera S de Senna. Y vamos a ver ahora el contraataque y vuelta rápida. Ojo, Zaira, ¿eh? Ojo, Zaira, 1.86. El ritmo que puede marcar el piloto brasileño. Sí. Está 8.3 de Joao Pedro. Creo que no va a llegar. Sobre todo porque Joao Pedro no tiene sanción. Creo que diría que no llega. Viendo el Hall of Fame de Fury en su Discord, creo que Zaira ya ha sido campeón del Fury, ¿eh? No sé en qué temporada, si fue en la 5 o la 6. Ah, sí, pero bueno, campeón. Quedan... Ostras, pues creo que no sí, lo... ¿eh? A ver, es que claro, creo, yo he estado a ver la Fury desde la temporada 8, o sea, no sé quién es el campeón de las 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pues. No estaría mal informarnos, ¿eh? Hay que pedirlo. Nuestra tarea para el siguiente fin de semana es ya informarnos de quiénes son los campeones. Para ver perfecto. Quién repite o no corona. Porque no sé si Kowalski claro. Es campeón. No, Kowalski creo que no. Vuelta rápida ahora Kowalski. Responde a Zaira. 1.86. Ese Red Cuidado Bull. El puntito también, ¿eh? La vuelta rápida da un puntito extra. Ojo. Ese puntito puede valer un mundial. Lo hemos repetido una y otra vez. Y mira, podría Zaira se lo responde. 8.5, claro, Duque. Sí. Zaira tenía muy buen ritmo en esta carrera.
Bruno y delante de Dom, le acaba de pasar. Vamos a ver, que quedan ya 4 vueltas para el final, queda nada. Llevan encima de Perondi también, que quiere recuperar la segunda plaza. Tom se la ha devuelto. ¡Buah, qué impresionante! Por fuera en la 4. Por fuera en la 4 le ha devuelto la jugada a Bruno Willis. Y Presil abandona. Bueno, ojo, fuera, bandera amarilla, sector 1. Está en la recta principal, cuidado. Vuelta 33. ¿Se ha metido a boxes o se ha quedado en la recta principal? Vuelta 33. Ha pasado Dinti Kowalski, 3 segundos y 3 décimas de saca ahora mismo. A ver, el Perondi, que mira cómo ruge el estadio. Las gradas. Vale, ya se ha ido Prixi. En teoría ya la bandera amarilla no debería existir. Ah, no, se ha quedado ahí el puntito, en la curva número 1. Estadio, digo, las gradas, cómo se ponen de pie los brasileños ahí apoyando a su piloto. De Brazilian Racing League, que está rodando segundo aquí en casa con Evans. Y Bruno Will ha vuelto a pasar. Cuidado. Ha vuelto a pasar a Dom. Y sanción para Zaira, ¿eh? Por 3 segundos. Esto es un toma y daca. Mira. Dom vuelve a la carga. Muy bueno la que le acaba de hacer. Le ha hecho la envolvente. Intenta hacérsela de nuevo, pero no le deja Bruno Will. Le ha descubierto la intención, que era la misma que la vuelta anterior, que le había salido. Esta vez Bruno Will ha aprendido. Pero mira, se ha llevado una sanción al canto. Secuela, Bruno. Pero se pasa de frenada. Buah, están yendo al límite, ¿eh? Es que ya son 3 vueltas, se quedan 3 vueltas. Menos de 3 vueltas ahora. Es ya una batalla por la séptima posición. Zaira tenía 3 segundos de sanción, pero con esta batalla no va a tener ningún problema en sacarlos. De hecho, ya tiene 4,2. Y Bruno Will tiene también de 3 segundos. Ojo, que te está saliendo ya un contrincante y dice que la última vuelta, Tony, que llueve. Bueno, madre mía, se nos sube a la barra Tony Morales. Cuidado el ataque ahora mismo de Dom, intenta hacérselo por fuera, bloca el neumático. Bueno, está en un toma y daca, ¿eh? Es que yo no me muevo aquí. Sí. Sinceramente lo digo. Cuidado, segunda que vuelve al segundo ataque. Bueno, otra vez, a la carga. Esta vez está algo más lejos, ¿eh? Uy, sí. No se tira. Es pues muy larga esa recta. Le quedan dos cartuchos. Para intentar conseguir esa séptima posición, que en teoría no debería ser problema, porque creo que Dom no tiene sanción. Así que con quedarse a menos de 3 segundos de Bruno Will conseguirá la posición. Y cuidado, porque Bruno Will no solo perderá la posición con Dom, sino que ahora mismo la perdería también con Eke, creo. Y no, Dylan tiene sanción, me parece. Que alguien me explique cómo es que Tom sigue que tienen 40 vueltas de blandos y no la han explotado. Que alguien me explique, por favor. Pirelli, se han aguantado los duros en Silverstone, no aguantaron 40 vueltas, pero los blandos en Brasil parece que sí que aguantan. Explícamelo. Bueno, pues el bugueo evidentemente del juego. Y ahí tenemos en imagen a Dinti Kowalski, que de nuevo va a ganar por segundo año consecutivo, segunda temporada consecutiva. Va a estrenarse como líder Brasil, mundial, por segunda vez. Sí, señor, la lucha está aquí en casa, en Brazilian Racing League. Todo el mundo pendiente de Perondi, que puede quedar segundo y salir segundo del mundial. Importantísimo Perondi, casa, porque realmente lo que le faltó la temporada pasada fue un buen inicio. O sea, el inicio fue demasiado flojo y al final eso le comprometió, sí, y le apartó de la lucha por el título. Pero luego vimos que el final de temporada fue espectacular de Perondi. Ahora ha comenzado muy bien. Y gana Kowalski, que no hemos dicho. Gana Kowalski, segundo Perondi, tercero entra Evans. Al final con las sanciones, mira. Yo Pedro cuarto. La posición. Va a entrar Shira en sexta posición. Séptimo va a entrar Bruno Will, pero va a perder posición con Dom seguramente. Ahí llega Dom, ahí es séptimo Dom. Sí, señor. Décimo primero Dralex. Décimo segundo va a entrar Rock. No ha sido un buen fin de semana para los Ferrari, que van a acabar décimo segundo y décimo cuarto. Bueno, pues ahí tenemos de nuevo al señor Eddie Kowalski. Yo soy un
poco debilidad por Kowalski, siempre lo he dicho. Me encanta cómo es el piloto, pero como y bueno, dicho, Luke, le falta esa regularidad. Tony Morales lo podemos declarar también Pedro de la Rosa, porque no ha acertado, no ha llovido en la última vuelta. Bueno, pues tenemos a otro nuevo de la Rosa, Tony de la Rosa, y ahí tenemos al ganador del día del primer gran premio de este Fury Racing, que como siempre, piloto del día, ojo, mira, 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 BRL Perondi, piloto del día, piloto de McLaren. Muy merecido, salía noveno, ¿eh? Muy salía merecido, noveno. Sí, señor. Hay que recordarlo. Grandísima remontada de BRL Perondi, piloto que corre en casa en Brasil, sí señor, delante de su público, va a poder subirse al cajón, ahí lo vemos junto al que es más grande hoy, Kowalski, segundo el francés SHZ Evans, y se lo muestra a su público de nuevo, aquí en lo más alto va a abrir el champán a lo grande, y baño de multitudes para los tres pilotos del cajón, enhorabuena a todos, evidentemente, a uno y a cada uno de los participantes en este gran premio, en este grandísimo campeonato. Contentísimo, ahí está el piloto de McLaren, claro que sí. Enhorabuena a los tres. Y nada, vamos a dar ese pequeño repaso de cómo ha quedado el Gran Premio de Brasil, primera carrera del campeonato Fury Racing. Eddie Kowalski, el piloto italiano, saldrá líder con 1.85. Vuelta rápida, no, se lo ha quitado Evans. 1.84. Pues mira, puntito extra para él, ¿eh? Ojo, importante, con segundo Perondi, tercero Evan, como bien estamos diciendo, Joao Pedro cuarto, quinto Ron Hart, Zaira, Don Bruno, Will, Eke y cierran el top 10, Thailand. Después sigue Dralex, JJ Rock, Shurka, Keneal, Prick City y Sparks. Es el piloto que últimos que no han acabado. Abandonada. Eso es. Pues grandísima carrera, Duque. Buah, respiramos ya un poquito, ¿no? Muy buen estreno, muy buen estreno. Brasil, la verdad es que es un circuito... A ver, a mí me gusta más para el final, para que decida los mundiales. No me gusta mucho como primer escenario, pero la verdad es que ha sido una muy buena introducción de lo que nos va a deparar este campeonato. Este Fury Racing va a ser un espectáculo, la verdad que va a ser un auténtico espectáculo este campeonato, que como bien estamos haciendo desde finales de la temporada 7 hasta esta, la décima que estamos empezando, pues cada día disfrutando, cada jueves a las 8 de la tarde aquí en Fórmula 1 Virtual, el único canal que tiene en exclusiva este espectacular campeonato con los mejores pilotos de Xbox, de como habla lo estamos viendo ahí, de habla hispana, evidentemente, exactamente, de habla hispana, luego tenemos el canal en inglés, el canal de Fury Racing, evidentemente, Fury Fall, Twitch, claro. De Twitch, exactamente. Y bueno, pues gran arranque de la temporada de este Fury Racing, como siempre, nunca defrauda. Y espero que te hayas divertido, como siempre, Duque. Grandes análisis hoy, ¿eh? Pues sí, hoy la verdad es que ha sido una carrera, más o menos me lo esperaba, ¿eh? Porque Brasil es un circuito que en cuanto al clima no defrauda. Siempre ocurre algo, siempre el clima puede cambiar drásticamente, aunque el cielo diga otra cosa. Y se ha visto y al final, pues mira, los más listos han sido pues los que iban líderes, excepto Sida, que yo creo que ha sido el que se ha equivocado completamente en la estrategia y eso le ha condenado sus opciones de victoria. Esperemos que aprenda la lección para la próxima carrera, porque puede haberle costado puntos valiosísimos que no son fáciles de recuperar. Esto acaba de comenzar, esto acaba de arrancar, es el primer gran premio, estamos viendo los highlights con la musiquita, como siempre, realización. Atento a todo y nada, vamos a ir despidiendo este primer directo del Fury Racing jueves. Y nada, chicos, estad atentos a las redes sociales, porque se está barajando el poder retrasar los campeonatos, tanto como Warp Rookie y Warp Pro y Sport, de los domingos, sábado y domingos. Domingo, si no me equivoco, va a haber prequali, así que. Y prequali, evidentemente. Atentos. Se van a hacer prequalis para las dos, al final, pues porque en el rookie hay más de 40 pilotos apuntados y en el pro hay casi 30 ya. Si es que aprovechad, chicos, se va a aplazar todo el campeonato. Y casi ahora, dos divisiones nos pueden salir, Impresionante, Cada día más, y cada día más, y de verdad que de corazón,
Se está a gusto, como siempre, buen rollito y ya darlo todo, como siempre, cada temporada. Y esperemos que esta, que va a ser larguísima, estamos en agosto, apenas llevamos un mes con el juego. Ya tenemos campeonato Wills F1 en marcha. Evidentemente, con los problemas que estamos viendo, pues hemos decidido, o está decidiendo, mejor dicho, la organización de poder retrasar y aprovechar a hacer, como bien dices tú, esas prequalis. Que quieras o no, las prequalis muchas veces son interesantes porque ves los pilotos que de verdad van a poder estar ahí arriba, porque hay 20 plazas nada más y serán los 20 primeros mejores tiempos los que darán acceso. Las machacas son divertidas, o sea, ya lo vimos en la carrera de Stanford. Aquí vamos, lo que se retransmita no es aburrido y siempre, y aunque lo sea, nosotros siempre le metemos esa chispa para hacer lo aburrido interesante. Lo aburrido interesante, qué bonito es eso. Bueno, pues con estas imágenes espectaculares de este primer Gran Premio de Brasil, este primer Gran Premio de Fury Racing de esta décima temporada, ojo que llegaremos a las 100 carreras, o sea, estaremos de aniversario. Sí, la última carrera precisamente será la número 100. Increíble, ¿eh? Esperemos llegar a esa última carrera de la décima temporada. Recordamos que con el 2019 hemos estado dos temporadas, creo, tres casi, temporadas con el Fórmula 1 2019 Fury Racing. Esta temporada han empezado mucho antes, o sea, tienen ganas de que sean más, y veremos a ver las temporadas que nos separan con este 2020, Duque, de aquí a que salga el 2021. O sea, se pueden correr para esta temporada. Y a ver, también, claro, un factor importante y a tener en cuenta, el F1 2021 se rumorea que va a salir única y exclusivamente para nueva generación. Si eso sucede, ojo, pues probablemente haya más temporadas de Fury con el F1 2020. O sea, puede que hasta el 2021 sea con el F1 2020. No lo descarto, porque hay gente que se está planteando no pasarse a Xbox e irse directamente a PC. Sí, la verdad que sí que hay muchos pilotos que quieren dar ya ese salto. Como hay cambio de generación y muchos aprovechan, pues el claro, 2021 va a ser el año clave para el Sim Racing. Va a ser el año clave por la nueva generación. Eso es, Duque, hay que estar atento a todas esas cositas. Y bueno, si queréis informaciones y cosas de esas, pues nada, seguidnos en todos lados, en todas las redes sociales. Podéis seguirnos aquí, darle un like si os ha gustado este directo, que evidentemente este Fury Racing siempre lo merece. Nunca es aburrido. Tenemos ahí esas acciones, ¿no? Entre Racing Point y los Williams, con las repeticiones y nada. Como siempre, agradecer a realización, a Goro, muy buenas tardes, gracias por estar ahí un día más. Y cómo no, amigo Duque, con sus análisis, con sus predicciones de La Rosa, ojo. Espero bueno, que ya me he montado aquí una sección improvisada sí. De la cual estoy bastante orgulloso. Sí, señor, eres un auténtico crack, muchas gracias, Duque. Nada, gracias a ti como siempre y bueno, he disfrutado como un enano, espero... y rezo para que la próxima carrera pueda volver a tener aquí un hueco en la sala y poder comentar a tu lado, porque si no me tocará comentar desde el móvil. Bueno, eso se irá viendo, podemos ir también alternando, ¿no? ¿Por qué no? Está tú un día ahí y otro día afuera y en fin. O sea, bueno, es que realmente el que le pone ahí la chicha en la salida eres tú, así que tienes Bueno, las salidas son las salidas, pero luego hay que tener ese análisis en tiempo directo, viendo las cositas, en fin, de todo un poco. Y esperemos, como tú dices, que podamos varias carreras de estar los dos en la sala para poder retransmitir con nuestras cámaras. Hoy hemos tenido la oportunidad de poder tener cuatro cámaras, o sea, un auténtico lujazo y que han funcionado a la perfección. Y nada, chicos, sobre todo vosotros, gracias a todos los que habéis estado, más de 60 formularios habéis estado. Y nada, verdad, agradeceros de poder ver y disfrutar de este eSports campeonato de los mejores pilotos del mundo de Xbox. Así es que nada, os esperamos el miércoles para si no este fin de semana hay prequali, pues se retransmitirá las prequalis si hay alguna. Y atentos a todas las redes sociales, chicos. Gracias por estar ahí. Gracias. Esto ha sido todo. Esto ha sido el primer Gran Premio del Fury Racing. Esto ha sido Fórmula 1 virtual. Hasta el miércoles. Chao, Duque. We'll be right back.